Hey, ¿qué onda, amigos? ¿Cómo están? Pues bienvenidos a mi canal y a un video nuevo. Y bueno, oigan, me siento súper raro que estoy haciendo un video si no sé tanto que subí el otro. Ya saben que yo me tardo 1000 años en subir un video y ahorita pues a ustedes les gustó como hice unos ahorros navideños que me pidieron. Y aquí estoy, lo prometí, y aquí estoy, súper rápido, me siento bien raro, demasiado raro. Pero les tengo que decir algo, el show es que va a tener que ser en 2 videos, pero se los prometo que va a ser en 2 días el próximo video, porque no puede durar media hora, los voy a aburrir, así que voy a hacer 4 ahorita y 4 en 2 días. Así que pues empecemos, amigos, con este video. Lo primero que vamos a hacer es una snitch dorada. Y para eso voy a ocupar una bola de unicel. Pero como esta tiene como unos bordes aquí saltados muy feos, se los voy a lijar para que quede mucho mejor y más redondeada. Ahora sí ya quedó muchísimo mejor. Miren cómo quedó. Lo siguiente es que le voy a poner un palillo, porque le voy a poner un pegamento, oigan, para poderle pegar diamantina. Y vamos a empezar a ponerle este pegamento a toda la esfera completa para después poderla bañar con la diamantina. Y ahora sí, viene la parte divertida, oigan, que es ponerle la diamantina. Ahora sí, oigan, ya quedó bien cubierta nuestra snitch de diamantina. Lo siguiente es que vamos a hacer las alas con un poco de foamy diamantado color dorado. Vamos a ponerle un poco de silicón aquí y después vamos a poner un alambre. Este alambre, aparte de que va a sostener pues las alas, ahorita van a ver lo que también va a hacer por lo que lleva ese alambre. Hay que presionar muy bien, oigan, para que quede muy bien pegado. Y ahora sí vamos a darle la forma de el ala. Y vamos a pegarlo de aquí. Ya que los dos lados queden bien pegados, lo siguiente es hacerle unos pequeños cortes aquí para darle la forma de las alas del snitch. Y el alambre, oigan, era para esto, miren, para poder moldear las alas como ustedes quieren. Y para que una snitch pueda volar, ocupa 2 alas, oigan, así que la magia. Y aquí tenemos las 2. Así que lo siguiente es ponerle estas alas. Pueden solamente así meterle el alambre, o le pueden poner también una pequeña gota de silicón. Y a poco no se ve hermoso, oigan. Ya solamente falta ponerle este hilo en la parte de arriba. Y también tengo unas piedritas, no sé cómo se pueden decir, unas cuentas doradas. Y voy a meterle estas. Bueno, voy a meterle una en el hilo para que le dé como que un detalle. Y aquí ya quedó, oigan, completamente lista para poderla colgar en el árbol. Y lo siguiente que vamos a hacer ahora son unos calderos. Y para eso vamos a ocupar una esfera de unicel. Y vamos a cortarle aquí la parte de arriba, una pequeña parte, para irle dando forma a estos calderos. También ocuparemos un poco de foamy moldeable de color negro. Y unos picadientes que serán, oigan, pues las patas de este caldero. Vamos a ocupar 3 por cada caldero que vayan a hacer. Vamos a ponerlo aquí en esta parte, en esta forma. Y ya que estén listos, vamos a cubrirlos con el foamy moldeable.
de esta manera. Y nos deben de quedar de esta manera, oigan, miren. Y ahora vamos a hacer la parte de arriba. Vamos a hacer una pequeña, bueno, una tira un poco larga. Y vamos a cerrarla de esta manera. Y esto va a ir en la parte de arriba para darle esa forma que tienen los calderos. Vamos a pegarle muy bien, jalando el foamy hacia adentro para que se quede pegado completamente. Después, con una pequeña bolita de foamy, vamos a pegárselo aquí a un lado y después una del otro lado. Y ustedes han de decir, oigan, ¿y eso para qué? Pues ahorita van a ver para qué se lo estoy poniendo. Oigan, y como en Art Attack ya tengo un paso adelantado, porque pues tienen que dejarlo secando, y aquí yo ya tengo este que está completamente seco. Lo siguiente es que con un alambre pues hice el asa de este caldero. Este alambre es el mismo que ocupé para la snitch, para las alas, y simplemente lo curvié y aquí le doblé de esta manera, miren, con las pinzas y listo. Y ya nomás lo curvean y esto lo ponemos en esta parte. Y ahora sí ya tiene la forma de un caldero. Lo siguiente es que hay que pintarlo, porque tiene que ser completamente negro. Y para eso vamos a ocupar un poquito, oigan, de magia. Y listo. Ahora sí, ya que está así, vamos a pintarle aquí en la parte de enfrente la palabra poción con pintura blanca y un pincel súper delgadito. Y pues se lo voy a poner en inglés. Debe de quedar de esta manera. Se ve padre. Me gusta, me gusta, me gusta. Lo siguiente es que en la parte de arriba, oigan, la vamos a poner diamantina. Pero primero hay que ponerle pues resistol para que esta diamantina pegue. Y aquí yo tengo de esta diamantina, que tiene pues varias. Y voy a ocupar, creo, esta de color verde. Y listo, digan, ya quedó este caldero listo para que lo puedan colgar en su árbol de Navidad. Y lo siguiente es hacer unas esferas, oigan, y vamos a ocupar más unicel para eso. Y pues ocupo hacerlos unos círculos y se pueden ayudar de lo que sea. Yo me ayudé de este bote para marcar estos círculos y después pues cortarlos. Aquí ya está completamente recortada y también recorté estos pequeños rectángulos que parecen cuadrados, oigan, pero no, miden 4 centímetros por 3.5. Y pues van a ir aquí en la parte de arriba de este adorno en forma de esfera. Lo siguiente es quitar un poco pues los cortes feos con una lija. Aquí tengo 4, oigan, porque vamos a hacer 4 esferas. Primero vamos a hacer 2. Y para esas 2 ocupamos foamy de color negro. Vamos a hacerlo igual. Voy a marcar aquí los círculos, porque ocupo cubrirlo de los dos lados, ¿no? De frente y de atrás.
Oigan, y esta parte me dio hambre. ¿A poco no parecen unas Oreo? O unas galletas con nieve. Ay, qué rico. Vamos a seguirle porque si no, voy a cubrirle por los lados ahora. Ya que forré las esferas, lo siguiente es forrar estos pequeños pedacitos con foamy de color dorado. Y pues vamos a forrarlos. Y listo, ya aquí están forrados de los lados y de la parte de arriba. De abajo no, porque de ahí pues vamos a pegarlo. Para que nos queden, oigan, de esta manera. Y voy a hacer en una el escudo de Hogwarts y en la otra las reliquias de la muerte. Y voy a empezar a pintar en este pedacito de foamy el logo o el escudo de las reliquias de la muerte. Lo que estoy pintando con negro es lo que le voy a recortar a este dibujo. Y esto va en cámara rápida porque créanme que pues se ocupa bastante tiempo. Y ahora sí, ya que lo tengo de esta forma, pues simplemente hay que pegarlo en el adorno en forma de esfera. Y se mira muy sencillo, oigan, pero está muy bonito y muy elegante. Y vamos a pasar con la otra. Y para eso voy a hacer el escudo de Hogwarts. Más o menos de esta manera. Y ya que esté de esta manera, oigan, ahora sí, vamos a voltearlo y le voy a pegar pues los colores de cada casa por la parte de atrás, que es rojo, azul, verde y dorado. Y ya que le recorté pues el exceso, esta parte la voy a volver a pegar ahora en un foamy color dorado. Para que quede un poquito más grueso y para poder hacerlos como unas, ¿qué se puede decir? Unas pequeñas pestañas que van a los lados, que es como el doblez que tiene el escudo. No sé cómo explicarlo, ahorita van a ver cómo es. Aquí miren, en esa parte le voy a dejar esta pequeña pestaña y voy a hacer lo mismo del otro lado. Para que quede de esta manera. Y ahora sí, lo siguiente es pegarlo en la esfera. Y miren qué bonita, pero a esta sí vamos a poner un pequeñito detalle con pintura de color negro. Y en el centro le vamos a pintar la H de Hogwarts con un pincel súper delgado y pintura vinil acrílica de color negro.
Y a poco no se ve súper bonito, oigan. Pero lo siguiente es ponerle aquí arriba el hilo que le pusimos a la snitch dorada. Voy a hacer un pequeño hoyito aquí con el picadientes para poderle pegar, bueno, poderle meter el hilo con la cuentita dorada. Listas, oigan, ahora sí, estas dos esferas ya las pueden colgar en su árbol de Navidad. ¿A poco no quedaron súper, súper bonitas? ¿Cuál les gustó más? Y así es como quedaron, oigan, esos adornos navideños. Espero que les hayan gustado. Y si les gustó, no se les olvide estar pendientes del siguiente video. Y también dejarme un comentario, un like y compartirlo. Y pues ya los veo en un próximo video. Travesura realizada. Nox.